Bebé. Salud. Suertuda, pero ya estoy cagada. Venga ya. Nadie sabe mejor que tú lo inofensivo que puede ser un parto. Lo que me da miedo es pasarme todo el día en casa. Y con mi marido. Uy, uy, uy. Más de un Jekyll se ha convertido en un Hyde. No seas tonta. Quien admite que es cobarde es valiente. Oh. Salud, chicos. Salud. Salud. Os voy a echar de menos. Sí. La doctora sábelo todo, no va a venir en un tiempo por aquí. Ahora va a ser la jefa de servicio. ¿Nos seguirá llamando por nuestros nombres? No. Sin vergüenza te voy a llamar. Sin vergüenza. Pero no seguro. Lo deciden la semana que viene. Me tengo que ir a casa. Mi exmarido viene de visita. Daniela. Gracias. ¿Por el turno de noche? Por todo. Hola, ¿podéis ayudarme? ¿Dónde está esta calle? Disculpe, ¿puede indicarme cómo puedo llegar hasta esta calle? Sí, sube las escaleras y a la derecha. ¿Dónde está? Ahí abajo. Papá, me quiero ir a vivir contigo. Desde que te has ido, se pasa el día trabajando. Bueno, yo también. Ya, lo sé, pero no soporto escuchar ni un tienes que pensar en tu futuro más. En cuanto empiece a trabajar y tenga suficiente dinero, me voy también. Te lo juro. ¿Se lo has dicho a ella? No. Quería que estuvieses aquí para decírselo. Hola, señor Kirchner. ¿Cómo va esa maleza? No hay quien quite esto. Está al aire libre como usted. Ya sabe, mala hierba nunca muere. No se lo va a creer, pero estos años he notado una mejoría impresionante en la espalda. Me alegro. ¿Qué tengo que entender? Tienes la oportunidad de hacer lo que quieras, de estudiar, de... Es mi vida y mi decisión. Sí, pero arruinarás tu futuro si dejas el bachillerato. ¿FP de carpintería? Ebanista. No lo entiendo. Es de ebanista. Y no es tu futuro. Ni el de papá. Es el mío, ¿vale?
Y tú, como siempre, estarás de acuerdo. Y te mantienes al margen. Daniela, ¿no? Ya puede rezar un Padre Nuestro, decir lo que opine, que siempre vamos a acabar igual. Sí, claro. Coge el camino fácil. Incluso cogiendo el camino fácil, siempre hay baches. ¿Podéis parar los dos? Por una vez, esto no se trata de vosotros. Mamá, me quiero ir a vivir con papá. Es mejor así. No quiero que sigamos peleándonos. ¿Danagan? No es aquí. Mientes. Sí que eres Danagan. Fuera. Venga, vete. ¿Qué pasa aquí? ¿Danagan? ¿Qué dices? Venga, vete, chico, antes de que llame a la policía, ¿lo entiendes? ¡Polis! ¡Policía! Venga, venga, fuera. Bueno, ¿podemos hablar tranquilamente de lo de Paula? Ha sido un día agotador. ¿Cuándo te mudas? No lo sé. Espera, espera. Tenemos que hablar, ¿no crees? Sí, sí. Habladlo vosotros. ¿Me ha dado permiso? ¿Qué quieres? Soy el hijo de Silvio. Emil. ¿Por qué has venido? Quiero que vuelvas conmigo a casa. Esta es mi casa. ¿Te ha mandado él? No. No sabe que he venido. Me habría matado. Pues venga, te llevo a la estación de tren y te vuelves a tu casa. O te vienes conmigo, o... ¿O qué? No me voy. Y si te vas, volveré todos los días a tu casa, a tu trabajo. Hablaré con todos. ¿Por qué quieres que vaya? Silvio es tu hermano. Él es el que no ha querido saber nada más de mí. Él dice que es al revés. Tenéis que hablar de una vez. No hay nada de qué hablar. Sí, tenéis que hablar. No, Franz, 2 o 3 días. Sí, claro que he avisado al hospital. Y lo de mi ascenso lo deciden la semana que viene. No, no quiero hablar de eso ahora. Ya lo sé. Sé que nunca se me ha dado bien hablar. A ti tampoco.
¿Has enfadado con tu marido? Ya no es mi marido. ¿Sabe que eres rumana? Vaya, eso es un no. ¿Cuántos años tienes? 14. Papá y yo estamos solos. ¿Cómo que solos? ¿Y tu madre? No está. Se largó. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Se fue cuando yo era un crío. Todos quieren irse. Todos. Menos papá. Vamos, tenemos que seguir. Si no, no vamos a pillar el último barco. Te he dejado dormir casi 2 horas. ¿Ah, sí? Qué generoso por tu parte. Gracias. ¿Te pasa algo? Sí. Estoy contento. Para. Para. Para aquí. Ven. Seguro que tu padre está esperándote con la zapatilla. Cierra el pico, Andrea. Ya lo verás. El tío Joanne ya se ha ido. Nos tiene que llevar, Andrea. Venga, vamos. Ya vienen la mujer y el chaval. ¡Rápido! Yo antes era un semental. Nunca me cansaba. Déjame en paz. Me gustan las mujeres con experiencia, ¿eh?
Ella es mi tía, imbécil. ¿Te gusta? Ya hemos llegado, Dana. Venga, venga, date prisa. Tranquilo. Ya vamos. Venga. Hay que llevar todo esto. Rápido. Vamos, venga. Dana, ven. No vivimos en casa de la abuela. Dana, vamos. ¿La reconoces? Entra ahora mismo en casa. Papá, yo... Venga. No eres bien recibida. No quiero verte nunca más por aquí. Andreas. Tengo que ir a Tulcea. ¿Me llevas? Ya se ha hecho muy tarde.
Está anocheciendo. Joder. ¿Quieres algo de beber? Echa un vistazo. ¿Qué pasa? El viento. Me acuerdo tan bien del sonido. Ven. No vas a encontrar otro sitio donde quedarte. Papá, dime algo. Habla conmigo, por favor. ¿No quieres saber qué es de su vida? ¿Por qué la has traído aquí? Para que hablarais al menos una vez. ¿Le has dicho algo? Responde. No. Nadie lo sabe. Nadie. Emil, vuelve aquí. ¿Es Dana? ¿No? ¿O no? Sí. Tiene que largarse. Se fue hace rato. No, sigue aquí. Con Andreas. Gracias por ayudarme a pesar de todo. ¿A pesar de qué? Bueno, no es que nuestras familias tuvieran muy buena relación. Ni siquiera nos dejaban sentarnos juntos en los bancos de la iglesia. Sí. Todavía me acuerdo del enfado que se pilló mi padre la noche que me vine a escondidas a dormir a vuestra casa. La noche que se quedaron con Silvio en el mar. El corazón de la puerta se lo forjó mi abuelo a mi abuela. ¿Puedo saber por qué has vuelto? ¿Vienes a recuperarla? ¿El qué? La casa. No. No. ¿Silvio no ha intentado nunca recuperarla? Muchos lo hicieron después de la revolución. Yo estaba haciendo bachillerato cuando Ceausescu cayó. 9 y 10, no solo os trajo suerte a vosotros. ¿Has formado una familia, Dana? Sí. Una hija complicada y un todavía marido, también complicado. ¿Todavía? ¿Y tú? Soy demasiado exigente. ¿Quién va a venir aquí?
Buenas noches, Andreas. Buenas noches. ¿Qué has encontrado? ¿Dónde está? Algo como Tulcea. ¿Qué es eso? Es una ciudad de Rumanía, en el delta del Danubio. Sacó dinero allí esta mañana. ¿Qué narices hace allí? Ni idea. ¿Hay algún hotel? Nos hemos pasado con ella, ¿verdad? Sí. Ve a hacer la maleta. Voy a buscar un vuelo. Vale. ¿Qué haces ahí? ¿Es que ya no hablas rumano? No tienes derecho a estar ahí. También son mis padres. Este no es tu sitio ya. Llevas razón. Que querías. Pero eso es todo. Lo siento. Joanne. ¿Me llevas? ¿A Tulcea? Sí. Sí, sube.
La abuela y el abuelo son mis padres adoptivos. Los de verdad son de aquí. ¿Los de verdad? ¿Eso significa que eres... que soy gitana o...? No, no lo eres. Rumano-alemana, Paula. Nacieron en Lechia. Eran pescadores. Su barco se hundió durante una tormenta en el Mar Negro. Y también tengo un hermano, Silvio. Vive aquí. Y el niño, Emil, es su hijo, tu primo. Dime que es mentira, mamá. ¿Por qué no nos dijiste nada? No lo sé. No quería agobiaros con eso. ¿No agobiarnos? ¿Cómo has podido vivir con algo así? ¿Y desde cuándo agobia más la verdad que una mentira tan tóxica? Muy bien hecho, estupendo. Entonces, ¿qué era verdad en nuestra relación? ¿Me lo puedes decir? No lo sé. ¿Acaso sabes quién eres de verdad? Daniela, Dana, Dana, Daniela, nombre falso, pelo falso y me pones enfermo. No me sigas, gitano. ¡Que te vayas! ¡Te he dicho que te pires! Vale. ¿Qué quieres de nosotros? Nos lo ha contado todo, ¿no? ¿Va a volver al pueblo? Desde luego que no va a volver. Y déjame de una vez, que se me va el tren. Dana debe quedarse. Nadie será feliz. Nadie. Ni tu madre, ni mi padre. ¿Está muy lejos el pueblo? ¿Me dejas tu móvil, porfa? El mío no va. Paula es mayor ya, lo quieras aceptar o no. Ya volverá. Lo siento mucho, Franz, no haberoslo contado. Estaba avergonzada. ¿De qué? ¿De ser rumana? Yo soy de un pueblo de Austria, ¿mal? Vaya, lo ha apagado. ¿Me lo cuentas ya? Menudas tetas tiene la niña. ¿Qué ha dicho? Qué bonitos zapatos. Sí, seguro. ¿Cómo es que hablas tan bien nuestro idioma? ¿Lo aprendiste en la escuela? No, mi padre me lo enseñó. Solo quedan unos pocos rumano-alemanes. ¡Arbolito!
Es Rodica. Nos cuida a mi padre y a mí. Ha traído al mundo a la mitad del pueblo. A tu madre también. Rodica es la hija de Dana. Paula. Mi nombre es Paula. Papá. ¿Esta señora de aquí es mi abuela? Mi madre no se parece nada. Mi madre, sí. ¿Y quién es esta? ¿En serio te importa? Sí, claro. También son mi familia. A mi hermano y a mí nos llevaron a un orfanato después de la muerte de mis padres. Tenía 6 años. No nos quería nadie del pueblo. Y eso fue... fue duro. Pero estuvimos juntos bastante. Hasta que vinieron a por mí, no me avisaron. Solo nos dieron 2 minutos para despedirnos. Los Berger me habían adoptado y solo querían a la niña pequeña Mona, no al hermano mayor. Nadie sabía que era adoptada, Franz. Los Berger no querían que se supiera. Querían ser mis padres y ya. Para el carro, has tenido tiempo de sobra. Y aún así no nos lo has contado ni a mí, ni a tu familia, ni a tus amigos. Y no ha servido de nada, a ti tampoco. ¿En serio? ¿De qué te avergüenzas? Es que no te das cuenta, ¿no? Mis padres me repetían día tras día que mis raíces eran una mierda y que nadie podía enterarse. Que me podía considerar afortunada de haber dejado atrás esa basura. Y de poder ser austriaca. Sí, que es un privilegio. ¿Y quién lo iba a decir? Eso parece. Se llama cobardía. Sí, es ser cobarde. Diga. Paula, ¿dónde estás? Vale. No, ya se ha tranquilizado. Estábamos hablando, sí. Pues quédate ahí, vamos a por ti. Sí, te recogemos. Vale, hasta ahora, adiós. La princesa está en casa de su nuevo tío. ¿Qué pasa ahora? ¿Y esto? ¿Cómo se dice? Forculicha. For... Sí, forculicha. For... Échala de aquí, Silvio. Que no te engatuse. ¿Quieres saber quién es su familia? ¿También quieres saber lo que te hizo su madre? Thank you.
A Silvio se le escapa el hijo, a vosotros la hija. La historia se repite. Sí, y encima en nada de tiempo. ¿Entonces tú eres su todavía marido? ¿Eso ha dicho, todavía marido? Y enfatizó en el todavía. Entonces ha sido muy sincera. Ese no es su estilo. Os podéis quedar a dormir en el barco. Ana, puedes volver a mi casa. Mi casa es tu casa. Gracias, Andrés. Aquí es a donde solemos ir a esquiar. Aprendí de pequeña. Ajá. ¿También tenéis montañas en Rumanía? Claro, los Cárpatos meridionales. Pero no tenemos esquís. Y este es mi padre, de Papá Noel. Oh. Papá Noel sí que tenéis, ¿no? Pues claro. Hola a todos. ¿Me entienden? Si no me equivoco, tú debes de ser Silvio. Me llamo Franz Tenek. Soy el todavía marido de Daniela Berger Tanek, o como se quiera llamar. Encantado de conocerte, por fin. Silvio, ¿puedes venir? Tengo que hablar contigo ahora mismo. Me mentiste. He visto el barco de papá en el astillero de Dulce. Me dijiste que se hundió, que se ahogaron. Lo sacaron del agua hace poco. No llegó a hundirse. ¿Qué me estás ocultando? ¿Me lo preguntas tú? Cielo, vamos a hablar. Después de 18 años dan igual un par de horas más, ¿no? Paula. Paula. Déjala sola. No lo podría haber dicho mejor. Apenas 2000 kilómetros de río de aquí a Viena y nuestras vidas no tienen nada que ver. ¿En serio? Y no sabéis ni cómo se convierte un cerdo en salchichas. No. Soy vegetariano. Entonces te va a costar mucho sobrevivir aquí. Sí. Sí. Como a vosotros, los últimos mohicanos orgullosos de este pueblo. ¿Qué quieres decir, Franz? Sois los últimos rumano-alemanes de aquí.
Pero algún día el tiempo se llevará vuestra historia y vuestra cultura por delante. Y vendrá algo nuevo. Así es la vida. Se la vi. ¿Se la vi? Sí. Ah, bueno, hemos sobrevivido a todos. Rusos, nazis, comunistas. Hemos aprendido de ellos. Mm. Digo yo que algo quedará, si no, qué desperdicio. Sí, pero esto es Europa, ¿lo entiendes? Europa es así ahora. La gran Europa. Sí, tú me entiendes. La gran Europa, eso es. Sí. Alemanes, ucranianos, rusos, turcos, incluso tártaros. Antes había trabajo para todos. Ahora se están marchando. Antes aquí había unas 400 o 500 familias. Sí. Ahora quedarán unas 80. Sí. Por los hijos del Danubio. Bebamos, esto está bueno. También soy hijo del Danubio. ¿Estás seguro de que no tenemos que ir a por mamá? Sí, lo estoy. ¿Dónde os vais a quedar esta noche? Con Andreas. Mejor preguntadle al cura. O al dueño. Porque Andreas es un gran tío. Deberían saberlo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué pasa con él? Algo que pasó hace mucho. Hace tanto que no merece la pena ni contarlo. ¿Qué pasa? Nada. Tengo unas ganas locas de esta noche. Será divertido.
Gracias. Y por el camarote. ¿Sabes dónde puede estar mi mujer? No, ¿tú tampoco? No ha aparecido esta noche. A mi casa no vino. ¿Estás preocupado? ¿Dónde has estado toda la noche? Abandonada a mi suerte. ¿Cómo que abandonada a tu suerte? Andrea sí lo entiende. Yo también quiero entenderlo. ¿Alguien la quiere advertir? De que me largue de aquí. ¿Quién ha podido ser? Lo voy a averiguar, te lo aseguro. Deberíais iros. Va a ser que no. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Rodica? Rodica, abre la puerta. Rodica, tengo que hablar contigo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sorprendido? Pues sí. Pensaba que ya os habíais largado. Ah, decepción. ¿Y Dana? Acaba de volver de vuestra excursión sorpresa. Bueno, mohicanos, explicadme de una vez qué narices pasa en este pueblo tan encantador. Primero la historia, luego se bebe. Eres la más mayor, seguro que lo sabes. ¿Cómo murieron? Fueron unos años muy duros, niña. La casa esa bonita que hay al lado de la iglesia era de tu abuelo. Murió por Hitler y tu padre la heredó. Después de la guerra vinieron los comunistas. Se la expropiaron a tu padre, pero él nunca, nunca pasó página. Le dieron vuestra casa a mi hermano Dragos por ser el patrón mayor de la cofradía de pescadores. Dragos era el padre de Andreas. Y luego se la dejó en herencia. Pero el padre de Dana no se dio por vencido. Se empeñó en recuperar la herencia familiar como fuera. Lo provocó. Quiso llevarlo a juicio. Y se pelearon por ver quién se la quedaba. De pequeña no me dejaban jugar con Andreas. Tu padre trajo la desgracia al pueblo. Y le respondieron con la misma moneda. El pueblo se puso de acuerdo para darle una lección al padre de Dana. Fueron a su barco y no se les ocurrió otra cosa que manipular el timón. ¿Un barco pesquero? Sí. ¿El del astillero de Tulcia? Sí.
Sí. Y vino la tormenta. ¿Quién fue, Rodica? Todos llevan mucho en el cementerio. Dana, deja que descansen en paz. ¿Y Silvio lo sabía? Nos escuchó hablando antes de que os lleváramos al orfanato. Solo quería protegerte, Dana. Eras solo una cría. Dana, yo os traje a los dos al mundo. Tu madre era amiga mía. Quería quedarme con vosotros. Pero no podía. La gente del pueblo. Lo sé. Gracias. Y gracias por abandonarme. Si no, seguramente ya no estaría aquí. ¿Y Silvio nunca ha intentado recuperar la casa? Debería haberlo hecho. ¿No es importante? Estoy aprendiendo que es importante. Demos una vuelta. ¿Cómo puedes seguir viviendo aquí? ¿Por qué no me dijiste nada? Te lo habría contado después. Pero ya no estabas. Nos prometimos que nos mantendríamos unidos y que volveríamos a casa juntos. ¡Silvio! Te busqué. Y me encontraste. ¡Dana! ¡Dana! Esto no es Cáritas, fuera. Dana, soy yo, Silvio. No, por favor, vete. Vete. Vete, por favor, no pidas limosna. Pero la niña que vi ese día no eras tú. Esa no era mi hermana. Te dieron una vida nueva y aprovechaste bien la oportunidad. Te dejé solo aquí. Y la imagen de ti en la puerta. ¿Cómo me avergüenza? ¿Alguna vez has echado de menos el pueblo? Te he escrito 1000 cartas. Todas volvían sin abrir. No puedo más. Quiero volver a casa. A Viena. Os puedo llevar si queréis. Gracias.
Perdona. ¿Dónde me llevas? Emil, nos están esperando. Dana no se puede ir. Aún no. ¿Por qué no? No te lo puedo decir. Lo he prometido. El móvil. No os preocupéis. Emil se conoce el Delta como la palma de su mano. Estos dos se van cuando les da la gana. Es de chiste. ¿Y ahora a dónde vas tú? A casa de Silvio, a ver si sabe dónde están. Franz, ¿una copita? Para ya, hombre. Emil. Emil, dime, ¿por qué me has traído aquí? No, no puedo decírselo a nadie. Yo lo prometí. ¿Silvio? ¿Silvio? Puedes hacer una cosa. No tienes por qué contármelo a mí. Cuéntaselo al mar. Hace un par de semanas escuché por primera vez a mi padre quejándose. Me levanté y me acerqué a su cama sin hacer ruido. Y ahí estaba, retorciéndose de dolor. Estaba temblando y sudando. ¿Desde cuándo lo sabes? Eres un maldito idiota. Suelo venir mucho aquí. Es el mejor sitio para soñar. Quiero ver mundo. ¿Por qué se quieren divorciar tus padres? Hablan poco y se pelean mucho. Ni idea. Siempre es bueno saber por qué hay que luchar. Ahora mismo no tengo ni idea de quién es mi mujer. Tampoco sé quién eres tú, ni qué te pasa. A mí no me debes ninguna explicación de nada. Pero sí que sé una cosa, que tienes la cabeza más dura que el cemento.
Porque no quieres entender que tu hijo ha tenido que ir a Viena a por mi mujer para que los dos podáis arreglar las cosas de una vez. Y fue muy valiente al hacer eso, ¿no? Y ella también. Dale una oportunidad. Pero no te desnudes. Emil. Emil. Esto no puede seguir así. Hay que decírselo. Paula, ¿dónde has estado toda la noche? ¿Y mamá? En Tulcia, en el hospital. Por Silvio. ¿Tú sabías que tu padre está malo? Anunță-mă când ajunge domnul doctor Mateescu, te rog. Da, doamna doctor. Soy la doctora Tanek, de Viena. Hablamos por teléfono. Doctora Tanek, hablo su idioma. ¿Cómo está? También es internista, ¿no? Sí. ¿Y su hermano no le dijo nada? Mi hermano y yo tenemos una relación bastante complicada. CA19-9 pancreático ya extendido. Metástasis en el hígado. Si le soy sincera, no le queda mucho tiempo. Aquí no podemos hacer nada más por él. Lo siento. Lleva sabiéndolo meses. Va al hospital. Va por sus pastillas y no dice ni mo. ¿Hay esperanza?
Avanza rápido. Ven con nosotros. ¿A Viena? ¿A qué? ¿A que duela menos? Podrías llevarlo mejor con los tratamientos que tenemos en los hospitales. Los hospitales te enferman y enriquecen a las empresas. Nací aquí. Vivo aquí y moriré aquí. Por favor, le pido que me entienda, profesor. Es por mi hermano, como le he dicho. Sí. Toma. Sí, claro. Si pasaras por el Danubio en Viena, bébetela entera y échala al río. Te la llevo de vuelta llena. Pasa. Claro, por supuesto que le avisaré cuando vuelva al hospital. Vale, gracias. Cielo, ya hablaremos tranquilas las dos cuando vuelva a Viena, ¿vale? Claro. Lo siento muchísimo. Y ya hablaremos también de tus planes de futuro. Ni hablar del caso, mamá. Ah, hablando de planes de futuro. Toma. El contrato de compra del barco de Tulcha. Si necesitas algo, avísame. Franz. Y yo a ti. ¿Y entonces? ¿Quiere decir que no lo repare? Pero mira esto, escuche. No le merece es la pena. Mire cómo tengo. Está. ¿Cuánto? De verdad que no le merece la pena. Si trae dinero, cómprese otro. Este no le merece la pena. Pero dígame cuánto quiere. ¿Tiene dinero? Dígame cuánto. No insista. Por favor. No merece la pena. Por favor. Mejor uno nuevo. Dos palincas, por favor. Gracias. Thank you.
de bailar. Bueno, empieza con lo de siempre, ya sabes, bla, 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 bla. ¿Dónde era? Aquí. Sobre todo, valoramos su compromiso con la gente. Nada mal, ¿eh? Los has dejado boquiabiertos, no sabes lo que me alegró. Sí. Maldito buzón de voz. Saluda a Silvio y al resto. Y espero que tú estés bien. Bueno, hablamos. Un beso, Franz. Hola, señor Tanek. ¿Ha vuelto a su casa? ¿Me ha echado de menos? Normal, ni yo a usted. Dana. Vamos, quiero enseñarte algo. Quería saberlo. Después de ir a Viena y ver que estabas bien, no volví a escapar. Sus, sus un par. Strumaites mir gejetet. Menos mal que te salvaste de todo esto. Todas las veces que me escapaba, me volvían a encontrar siempre y me traían de vuelta. Tú, escapar. Tú.
El ejército fue mi salvación. Y fui un buen soldado. Esperaba poder recuperar nuestra casa en agradecimiento a mi honorable servicio. ¿Por qué no la recuperaste? ¿Qué escuchaste en casa de Rodica? Papá nunca aceptó la expropiación. Hizo todo lo posible para recuperarla. Delató al padre de Andreas, a la Securitate. Dragos pasó 4 años en la cárcel. Y cuando le soltaron y volvió al pueblo, todos estaban de su parte. Y le dieron a papá un toque de atención. Sentía vergüenza de papá. Vergüenza. Cuida de Emil, ¿vale? Sí, lo haré. Espera. Zicea ură către altuia, le va răsturna nouă piatra de pe ușa mormântului. Doamne, că tatălui și-a fiului și-a veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Puedes venir con nosotros a Viena cuando quieras. Lo sé, pero me dio miedo la ciudad.
Ven, chico, llévalo. Bien. Me gustaría tener voz cuando Paula viva contigo. Me parece bien, pero ha cambiado de planes. Quiere terminar el instituto y mudarse a un piso. Y mientras quiere quedarse contigo. ¿Ah, sí? ¿Con Daniela o con Dana? ¿Cuál te gusta más a ti? Ni idea. Probablemente las dos por igual. Aunque me gustaría pasar un poco más de tiempo con Dana. Oye, tengo que decirte algo. Yo también tengo un hermano. En Vietnam. Sí, en serio. No me creo yo eso. Llevo 20 años sin verlo, es en serio. Y me gustaría ir allí. Seguramente cría gambas, pollo o piñas. ¿Puede ser? No estoy seguro. Podríamos ir a visitarlo, estaría bien. O a mi tía de Groenlandia. También tengo un tío en Papúa Nueva Guinea. Полония, Жапония, Бурунди, Урунди.